Buonas tardes, sì, hoy lo que queríamos los tres puntos y hoy fui todo perfecto. El equipo salió muy bien, un poco de ¿cómo puedo decir? Un poco de paura al empiezo, pero después hemos sacado un partido muy perfecto y todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo sabía que lo que tenemos que hacer y hoy se viste nel campo y nada, los tres puntos importantes, pero falta una finale y ya estamos concentrando para este partido. Yo sé que es una de mi calidad, entonces yo me sacrifico mu mucho para el equipo y creo en cada balón que llega y so que tengo un paso diferente del mi adversario, entonces este es un vantaje. Y yo hago todo lo que puedo para poner mi compañero bien delante de la puerta. Y, si no me equivoco, cuatro, ¿no? Y algunas faltan, pero no pasa nada. Pero bien, lo importante es que tenemos un grande delantero que transforma todo lo penalti que tenemos y este es importante. Yo estaba diciendo que para mí era penalti porque se ve que yo le voy adelante y me saca más o menos igual a Linares, pero esta vez no ha pitado, pero no pasa nada. Gracias a Dios hemos conseguido un otro penalti en la segunda parte, entonces lo importante hoy era los tres puntos. Sí, ahora noi tenemos nuestro destino en la mano, como se dice. Y bueno, el equipo ya estaba bien antes del partido y cuando hemos empezado este partido que hemos tenido en estos girones, yo pienso que hemos jugado muy bien todos los partidos, sacando menos puntos de lo que merecemos. Pero al final es que estamos ahí y estamos a un paso de la storia per il San Fernando e io credo che il San Fernando va a salire con tutto e come si è visto oggi e nada, siamo concentrati e dobbiamo fare una settimana perfetta. Sì, come ha detto prima, io penso che tutto il partito stiamo giocando bene, con più personalità, che tutto il mondo vuole la pelota, entonces se ve. Abbiamo sacato meno punto, però al final siamo ahí y siamo tercero y siamo a un paso de la qualificación.